Bueno, amigos, ya estamos aquí, vamos a buscar nuestra salida. Ya había venido hace un poquito más de un año, yo creo casi 2 años, pero solamente al aeropuerto a recoger a mi novia. Entonces ya me siento un poco familiarizado con lo que es el aeropuerto. Ya nada más pues viene lo difícil más adelante. Nos detuvimos un momento, vamos a pues prepararnos a esperar la hora de abordaje del avión. Una de las cosas que para mí eran como que me causaban cierto temor, como más que nada como a lo desconocido, vamos a decirlo así, como algo que no he vivido, pero bueno, es una de las experiencias que está a punto de ser desbloqueada. Amigos, está haciendo un poquito de frío, así que yo creo que nos vamos a poner nuestro suéter porque ya se me están congelando mis brazos. Bueno, amigos, pues vamos a realizar el registro para abordar el avión. Bueno, ahorita ya pasamos el filtro y nos vamos a buscar nuestra sala. Momentos padres en el aeropuerto. Al parecer hay vuelos simultáneos, hay, me parece que intersección de vuelos. Entonces pues ya nos van a trasladar, a transportar en estos camiones. Nos van a llevar a lo que ya es nuestra avión. ¡Vámonos! Mamá, me equivoqué, este no va para el centro. Como dicen que no les he presentado a mi esposa, se las presento. Mucho gusto. Bueno, amigos, ya estamos en el avión. Se siente normal, se siente normal. Vamos a ver qué tal se siente el despegar y también aterrizar. Lástima que no es de día, si no, hasta podrían ver el mar. Las indicaciones del cinturón, el modo avión en el celular. Bueno, pues ya llegó la hora de la verdad, vamos a ver cómo me va, no sé cómo vaya a reaccionar mi cuerpo, mi organismo. Lo que yo veo, o bueno, lo que es mi percepción, es que es un avión pequeño, pero suficiente y pues cómodo, ¿no? A lo que es, para lo que es un viaje de 1 hora y media aproximadamente. Siento que se están demorando un poquito, de lo normal. No, me imagino que debería ser un poco más rápido, son las 9:20 y bueno, el viaje estaba programado para las 8:55. Pero bueno, vamos a tener paciencia, que ya en unos momentos vamos a estar volando. ¿Qué aerolíneas me recomiendan ustedes que han viajado más, que tienen más experiencias, en cuál se han sentido más cómodos? Y bueno, primeramente Dios, si hay otra oportunidad más adelante, pues claro que las vamos a probar. Ya se está solicitando precisamente que tomemos nuestro asiento, nos acomodemos para que se realice el cierre de puertas. Durante el despegue y aterrizaje, si su dispositivo no cuenta con modo vuelo, debe apagarlo en este... Vamos a volar a una altitud de 36,000 pies. En este momento estamos preparándonos para el despegue. Vamos bien, se siente bien, todo tranquilo. Ya pasó. Ya estamos respirando. Se sigue estabilizando el avión.
ya nos estamos elevando más todavía. Y bueno, amigos, ahí no, ya no se ve muy bien, pero se puede sentir como seguimos elevándonos. Wow, con que así se siente ir en las nubes, ¿eh? Apenas 10.000 pies y ya estamos sobre las nubes. Todavía faltan 26.000 pies. Vamos bien, vamos bien. Desde aquí sí se ve Chapala. No, pero ni Chapala se ve. Se está sintiendo chido, ¿eh? Algo que, bueno, se le conoce como las turbulencias. Ahora me está tocando conocerlas. Bueno, vamos a ordenar un combo como botana panini. Muy leve, pero si se siente la presión, el cambio de la presión. Muy leve, siempre es una ligera falta de aire. Nuevamente ya estamos a aproximadamente 10.000 pies. Nos estamos preparando para aterrizar, vamos descendiendo poco a poco. Descendiendo y ahí está otro avión. Vamos a ver si sienten las llantas. Vamos a ver la destreza del piloto. Sí se sintió. Bienvenidos a Vallarta, temperatura 23 grados. Bueno, vamos a estar bajando por filas. Ahorita va a 4.5C, nosotros somos la fila 15. De casi. Bueno, salimos y luego. Por aquí es donde esperan las maletas. Pero nosotros no tenemos maletas. Venimos de mochileros. Bienvenidos a Puerto Vallarta. Ya estoy todo entumido, pero ya, gracias a Dios, ya estamos. Bueno, amigos, pues ya llegamos a nuestro destino, vamos a descansar. Ya también ya tomamos nuestros alimentos. La verdad, sí me gustó mucho la experiencia de subirme un avión. Lo volvería a hacer muchas veces más. Y bueno, ojalá hubiera sido en el día, ¿no? Para que se apreciaran más como el paisaje en la ventana. Sin embargo, pues el viaje fue de noche, pero aún así espero que les haya gustado mucho el video. Y de antemano muchas gracias por acompañarme pues en esta aventura, en esta experiencia. Los invitamos a que se suscriban al canal, le nos regalen un like, un me gusta, para que reciban más de nuestro contenido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.